datos económicos. Hemos conocido hoy la encuesta de población activa. El paro bajó, lo hizo en 13.100 personas, pero sin embargo aumenta la tasa de paro. Ligera bajada del desempleo en el primer trimestre del año, 13.100 personas menos, lo que deja el total de parados en 5.444.600 personas. Pese a este descenso, la tasa de desempleo aumenta en 7 centésimas, hasta el 23,78%, debido a que hay menos población activa. Para el presidente del Gobierno, los datos de la EPA confirman la evolución cada vez más positiva de la economía española. Todavía queda mucho por hacer, pero estas son unas cifras que debemos celebrar porque son buenas, sin ambages y sin objeciones. Son las mejores desde que comenzó la crisis y nos indican que estamos en el buen camino. No opinan lo mismo los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que ven con preocupación cómo cae el empleo y la población activa. Ha defendido, por lo tanto, la población activa y la población ocupada. Eso quiere decir que la gran mayoría de la población española no cree ni comparte los mensajes de la recuperación por parte del Gobierno. Se expresa la encuesta de población activa es que la economía española y España misma se encogen. Cada vez tenemos un país más pequeño. La encuesta de población activa también dice que el número de hogares con todos sus miembros en paro ha subido en 27.300, hasta casi alcanzar el 1.800.000, con lo que se rompe la tendencia descendente iniciada en el segundo trimestre del año pasado. A nivel local, la Comunidad Valenciana lideró, junto a Baleares, la destrucción de empleo en el primer trimestre del año, al registrar 19.400 desempleados más que en el trimestre anterior. Se trata de un aumento del 3,40%, lo que eleva ahora la cifra total de personas sin trabajo en nuestra comunidad a 588.000, según datos de la EPA. No obstante, en términos anuales, la comunidad fue donde más descendió el desempleo, con 94.300 parados menos. Hoy, el conseller Máximo Buch consideraba alcanzable el objetivo de crear 100.000 empleos en 2015. En un solo trimestre hemos crecido de 61.800 a 83.700. Eso hace que el objetivo de 100.000 que teníamos fijado para final de año por el presidente realmente se vaya a alcanzar antes.